En la emisión anterior, mis estudiantes y yo decidimos utilizar el almacén de la escuela para guardar materiales y herramientas y para la incubación del hongo. También construir un invernadero con techo de arco para mayor facilidad en su mantenimiento y con medidas pequeñas para que pudiera ser ubicado sin problemas en las instalaciones de la secundaria. Además, acordamos utilizar el sistema de estacas para la distribución de los cultivos de setas a fin de ahorrar espacio. Con toda esta evaluación, estuvimos listos para poner manos a la obra. Claro, el proyecto duró varios meses. En este programa verán las actividades resumidas. Acompáñenme. Lo primero que hicimos fue levantar el invernadero comparando nuestros modelos y utilizando las medidas propuestas por los estudiantes. Aunque ya contábamos con algunos materiales en la escuela, por ejemplo vigas y herramientas para soldadura, nos acercamos a otras instituciones como universidades y tecnológicos para ver de qué forma podrían apoyarnos con nuestro proyecto. Nos facilitaron el material plastificado con el que forramos nuestro invernadero, el mosquitero, y organizamos actividades para adquirir lo necesario para la estructura del techo. En esta etapa fue muy importante el apoyo del director del plantel, así como de los demás docentes y el personal auxiliar en los talleres y de intendencia, porque todos nos pusimos a trabajar en un mismo objetivo, que era el invernadero. El trabajo fue productivo y logramos construir un invernadero con el mínimo de recursos, ocupando un espacio apropiado a las características de la secundaria y en las mejores condiciones de humedad y luminosidad. Una vez que terminamos nuestro invernadero, continuamos con el proceso de producción de setas y repasamos lo que mis alumnos habían investigado sobre los pasos principales a seguir para cultivarlos. El primero es hacer acopio del llamado sustrato que será el alimento del hongo. El segundo paso es pasteurizar o esterilizar el material del sustrato. Se reduce la humedad del sustrato y preparamos las bolsas y el micelio. Se va haciendo el sembrado del micelio en bolsas con pequeñas perforaciones. Se incuba el micelio en un cuarto completamente oscuro y con baja temperatura. Las bolsas se colocan en las estacas, luego seguimos controlando la temperatura, la humedad, la iluminación y las plagas. Al paso de las semanas, se obtienen los hongos. ¡Ahora sí! ¡Pusimos manos a la obra! Acopio del sustrato. Nosotros elegimos como sustrato la paja de trigo. Eso sirve de alimento al hongo. Ahí se va a sembrar el hongo. Puede haber muchos tipos de sustratos, como por ejemplo paja de avena, de maíz, vainas secas de frijol, todo eso sirve. Tiene que estar parejita la paja o más o menos cortadas del mismo tamaño. Pasteurización o esterilización del sustrato. Después de que el sustrato ya está seleccionado y cortado, lo que hacemos es poner agua a un tambo de 200 litros, pero no lo llenamos. Nada más cubrimos con agua 3 cuartas partes del tambo y la ponemos a hervir. Cuando ya esté hirviendo, colocamos la paja en el agua y la dejamos como a una hora. Con eso desinfectamos la paja y le matamos todas las bacterias y todo lo malo que pueda tener. Reduciendo la humedad del sustrato. Luego que desinfectamos la paja, tenemos que dejarla enfriar sobre una mesa que esté bien limpia, desinfectada con alcohol. La vamos volteando para que se vaya saliendo el vapor y que no se quede atrapado entre la paja.
porque si no hacemos eso, se quedaría demasiada humedad en ella y así no podemos sembrar. Cuando agarramos un puño de paja y lo apretamos, si todavía sale agua es que tiene exceso de humedad, no deben caer gotas. Si está húmeda pero no remojada, ya está lista para sembrar en ella. Preparando el micelio y las bolsas. Cuando la paja tiene la humedad que se necesita, se saca el micelio. Es una masa que ya se vende así. Está hecho como de hilos de hongo Z. Antes de poner el micelio en la paja, tenemos que asegurarnos que la paja tenga una temperatura de 24 grados centígrados. Si está muy caliente, se muere el micelio y si está muy fría, no crece. Tenemos que calcular la cantidad de micelio a sembrar, sea como del 5% del peso de la paja húmeda, porque si es mucho más micelio, se sobrecalienta la bolsa y el cultivo. Sembrando el micelio en las bolsas. Ya cuando tenemos la paja, el micelio y las bolsas listas, lo que hacemos es poner una capa de paja como de unos 10 centímetros y luego tomamos un puño de micelio y lo ponemos en las orillas. Luego ponemos otra capa de paja y otra vez ponemos micelio en las orillas. Así hasta que la llenemos, pero dejando espacio para hacerle un nudo y cerrarla. Cuando están cerradas, les hacemos agujeros con unos instrumentos que estén desinfectados, porque por esos agujeros van a salir los hongos setas cuando crezcan. A las bolsas les ponemos una etiqueta donde se pone la fecha de cuando lo sembramos. Incubación. Las bolsas sembradas con el micelio, las colocamos en un cuarto oscuro y las dejamos de 25 a 30 días para su incubación. Reproducción. Ponemos las bolsas en las estacas porque allí crecen los hongos setas. Ponen las bolsas negras porque así en el micelio se protege de la luz para que crezcan y se reproduzcan. Tenemos que cuidar la humedad y la iluminación. Siempre tiene que estar a una temperatura como de 18 a 23 grados centígrados y con una humedad de 80%. Por eso las rociamos cada cierto tiempo. La luz entrará por los mismos orificios de las bolsas, como a los 2 días el hongo empezará a crecer. Cosecha. Como al mes o mes y medio recogimos las primeras setas. La segunda cosecha fue 20 días después, se nos dieron la mayoría de las bolsas. Mis estudiantes estaban felices de ver los alcances de su trabajo, su dedicación, motivación y empeño. Yo también estaba contento. Sabía que mis estudiantes habían logrado adquirir nuevos conocimientos, habilidades y actitudes con respecto al trabajo a largo plazo y equipo, donde su participación y automotivación fue fundamental. Además, habían aprendido un proceso productivo que podían echar a andar en sus propias casas, ya que el cultivo de setas es una actividad productiva creciente en nuestro país. Este proyecto productivo fue un trabajo completísimo, de mucho compromiso de la comunidad educativa, el director, los estudiantes, padres de familia, docentes y auxiliares. Todos colaboramos en alguna medida para tener un resultado como el que logramos. Parte importante de la asignatura de tecnología y en realidad de cualquier proyecto que realizamos en la escuela es la comunicación de resultados a la comunidad educativa. Es una manera muy significativa de cerrar un proyecto porque los estudiantes se sienten estimulados para continuar con su trabajo. Nuestro proyecto de hongos no fue la excepción y pudimos dar a conocer los productos de nuestro esfuerzo a todos los interesados. La comunicación de resultados fue la última parte de este extenso proyecto productivo. Para mí fue un gran aprendizaje. En cada etapa de este proceso, encontré valores prácticos que he podido transmitir a mis demás grupos en la escuela, lo que nos ha permitido implementar proyectos productivos más ambiciosos. Desde que realizamos el proyecto con hongos setas, hacemos una feria con todos los productos que logramos con nuestro trabajo. En el siguiente programa, les mostraré brevemente otros ejemplos de los proyectos y productos que hemos logrado. ¡Hasta la próxima!
Thank you.